Muy buenos días, estamos en el astillero número 20 de la Secretaría de Marina, aquí en el puerto Salina Cruz, y estamos viendo en el dique seco ya los últimos trabajos que se están realizando a la patrullera oceánica de largo alcance ARM Reformador 101. Esta es la parte de la cubierta de vuelo. Aquí llegará uno de los helicópteros propuestos. Recordemos que hay que son los tres helicópteros que están en concurso. Alguno de ellos, el que sea seleccionado, aterrizará en esta cubierta de vuelo. Podrán ver al fondo que está el hangar. Y bueno, la gente está trabajando a marchas forzadas porque el día 23 de noviembre la patrullera oceánica de largo alcance será botada. Esto es, será puesta ya en el mar y prácticamente terminada para iniciar las pruebas de navegación, sistemas y armamento, y eso tardará más o menos aproximadamente un año para que después sea abanderada y ya puesta en servicio con la Armada de México. Aquí se puede ver lo que es la parte de atrás del buque, o sea, la popa. Se puede ver la cubierta de vuelo. Obviamente todavía la fragata está en el dique seco. Están terminando la parte de la instalación de los motores. Están terminando de hacer la limpieza del mismo buque para proceder al pintado. Y la verdad es que está impresionante este dique seco. El buque es enorme. Y esta tecnología pues está funcionando aquí en México, en el astillero de Marina número 20, en el puerto de Salina Cruz. Estamos ahora dentro del dique seco. Estamos viendo la parte de abajo y atrás del buque. Como pueden ver, están instalando el sistema de propulsión con las aspas y el timón. La verdad es que es un buque impresionante, y la capacidad que tiene este dique seco también permite hacer este tipo de trabajos de la construcción de un buque de este tamaño aquí en nuestro país, en México. Este es todo un hito que se ha logrado por parte de la Secretaría de Marina, la construcción de este buque de última generación. Thank you.
Ahora estamos en la proa del buque, obviamente abajo. La proa es la parte delantera del buque y como pueden ver ya está listo para recibir su pintura final con la que estará realizando sus pruebas en la mar. Es un buque verdaderamente enorme y es construido aquí en México. La transferencia de tecnología obviamente va a ser muy importante para la Armada de México, que en determinado momento pueda seguir construyendo este tipo de embarcaciones de última generación y de último nivel. Como podrán oír por el ruido que existe aquí dentro del dique, la Pola ya tiene sistemas dentro del buque que están siendo instalados y probados, por lo cual pues cuando se vote en el día 23 de noviembre esta ya prácticamente podrá tener esa capacidad de iniciar su ciclo de pruebas. Pues aquí tenemos otra vista de la patrullera oceánica a largo alcance. Todavía está en el dique seco, pero ya se puede ver montado su cañón de 57 milímetros al frente. Ya obviamente el módulo 5 por fuera está terminado. El módulo 5 es el que lleva todo el sistema de control y mando, y ves la parte que está cubierta en color anaranjado. Pero arriba pueden ver los sistemas de radares y de guías para tanto para los misiles como para los torpedos que va a poder desplazar esta patrulla oceánica. Está muy bonita, la verdad. Es muy grande, se ve muy moderna y cumplirá con todas las funciones que se requieren para el patrullaje de los mares y territoriales en México. En unos días más ya pasará su proceso de pintado final, porque el día 23 este dique se va a inundar y la patrulla va a poder salir ya a mar. Será lo que llaman la botadura. Posteriormente pasará a hacer las pruebas de los sistemas y de los alcances ya dentro del océano. Eso llevará aproximadamente un año y a partir de ahí se procederá ya a su banderamiento y a su integración a la flota de la Marina Mexicana. Pues este es en tal y como se ve la patrullera oceánica en este momento. Nos han comentado que básicamente toda su construcción, el acero es mexicano, se pidió con una especificación especial naval a Altos Hornos de México y se procedió a su ensamblaje aquí en el astillero número 20 de la Secretaría de Marina. Amigos, algunos de los sistemas que se encuentran en el buque y que se han dado a conocer por parte de la Secretaría de Marina es el radar principal, que es un Thales Smart. Es un radar Doppler 3D para defensa del buque. Ese es el radar que se encuentra hasta arriba del mástil principal. Lo podemos ver que se encuentra ahí. También cuenta con un radar Raytheon Synapsis para la navegación y el sistema de control de misiones de Thales, con toda la información que se encuentra en un centro de mando bajo la cubierta del buque. Cuenta también con un sonar de profundidad variable, también de Thales, ¿no? Y los sistemas con que va a contar los misiles serían el sistema RAM bloque 2. Va a contar con sistemas de lanzadores de misiles Harpoon y misiles Sparrow vertical en dos formas. Y además todo se complementa con el cañón que vimos hace rato que se encuentra enfrente de la nave.
Pues así es como luce en este momento la patrullera oceánica a largo alcance ARM 101 Reformador de la Armada de México. Nos estaban informando que en la cubierta de vuelo tiene capacidad para recibir un helicóptero, ya sea del tipo MH-60 Seahawk o un NH-90. Pues es un dato interesante y muy revelador de lo que podría venir. Si ven un poquito hacia arriba, ya hay montado algo de su armamento. Obviamente sigue cubierto por razones obvias, pero bueno, ya está disponible toda esta situación. Pues así luce en este momento este gran buque de la Armada de México.